Is all that matters tonight is where you stand before God. Shut up! Before it's too late. Shut it! We can all be saved tonight. And I pray that you turn and repent before it's too late. Turn from your sin. Blah, 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 blah. What is sin? Blah, 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 blah. What God gave his commandments. Jesus, blah, blah, Jesus, blah, blah, blah. Filled with his love, you can live a life that's filled with his redeeming power. You would have somebody to look after you and to love you and get you through your life. Jesus Christ would give you that. This world will not give you that. This world will give you heartache. This world will give you divorce. This world will give you pain. But Jesus Christ comes to redeem people from this. I feel like people should love who they want to fucking love. Pero Dios está diciendo, busquen primero el reino y mi justicia, y todo lo demás será añadido. Aleluya. Todo lo demás será añadido si buscamos primero el reino de Dios. Vuélvanse a Jesucristo hoy. Vuélvanse a Jesucristo. Mahoma está muerto. Y Jesucristo resucitó entre los muertos. Vuélvete a Jesucristo. Antes que sea demasiado tarde, quiero que observen a continuación cómo el enemigo intensificó su ataque contra este cristiano que estaba predicando el evangelio en las calles. To the cross. Hey, now he's touching our stuff. Violence. There's a violent spirit in this man. Violent spirit. Touching our stuff. Don't touch our stuff. Don't touch our stuff. Back up, sir. Back up, sir. I rebuke every demon. I command every demon. Right now. Back up, sir. Back up, sir. Don't touch our stuff. Don't touch our stuff. Muhammad is dead, sir. Please back up. You're grabbing. Give me the mic. Give me the mic. Mira lo que sucede a continuación cuando los policías llegan al lugar. Ahora, te haré una pregunta. ¿Crees que este policía impedirá que este hombre siga acosando al predicador callejero? Sigue mirando el video y te llevarás una sorpresa. Sits upon the throne, and the earth is his footstool, and every knee is gonna... El policía, en lugar de mantener el orden en la situación, ¿qué es lo que pasa? Este hombre empieza a juguetear con el policía. God is calling every person to repent of their sins before it's too late. Humble yourself before God. Humble yourself before the Lord before it's too late. God is saying to you, He loves you, for God so loves the world that He gave His one and only Son. Y minutos después, el policía se va. Y este hombre continúa acosando y gritando a este predicador callejero. ¿Se dan cuenta cómo los policías permitieron que este individuo siguiera interrumpiendo a un cristiano en un lugar público? Pero lamentablemente no es el único caso. Observen esto. Este hombre también fue detenido por predicar el evangelio en un lugar público. Yo, I'm gonna need you to go to 128 North. And they're clapping. Brothers, man. I cannot believe I'm watching this. You got it? Yep. Yeah, they're threatening us earlier. Un cristiano es arrestado por decirle a la gente que se arrepienta y se vuelva a Jesucristo, pero sin embargo, este musulmán puede acosar a un predicador cristiano callejero. Es triste y lamentable ver el estado de este mundo. Quiero que estén muy atentos a lo que va a suceder a continuación con este predicador.
Este musulmán volverá por venganza y esta vez lo hará con un arma. Whoever believes in him should not. Listen, back up, sir. Back up. Don't touch my stuff. Don't touch my stuff. The police are not doing anything. They're just like walking. Are the police gonna do anything to this guy touching my stuff, grabbing my stuff, or are you just gonna grab food? I'm just being real with you. I'm being real with you, officer. Because you gotta do your job. This guy. I mean, you guys are seeing it. I love you, and I respect the police. But this guy is touching me and touching my stuff. It's on live stream. So I'm here to tell you today. No, it's not just hugging this guy. He's breaking the law, officer. He's breaking the law. Wrong, he may be found. Wrong, he may be found. Police. God, sir, back up, sir. Say something about Muhammad again. Hey, chill out. Get the fuck on. The police is Jamal. You got a knife on him, sir. Say something about Muhammad again. He pulled out the knife, officer. Say something about Muhammad again. Es muy tentador para los cristianos enojarse y querer ver a este hombre encerrado. Sin embargo, sabemos muy claro de que él está bajo la influencia del demonio. Y a pesar de que no esté tras las rejas físicas, es prisionero del pecado. Es esclavo del pecado. Y ahora, escuchen bien, solamente Jesucristo puede hacerlo salvo y liberarlo. Amados hermanos, quiero recomendarles encarecidamente que lean y relean el libro de los Hechos. No hay nada nuevo bajo el sol. Los cristianos del primer siglo fueron perseguidos y algunos fueron martirizados por predicar públicamente el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escucha lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Date cuenta que dice bienaventurado. Son benditos los que escuchan esta palabra. Quiero que entiendas de por qué Juan dice estas palabras, porque es una bendición para aquellos que oyen. Recuerda que Pablo, cuando habla de persecución, él también está experimentando persecución. Ha visto morir a sus compañeros. Los apóstoles sufrieron muchas muertes violentas. ¿Estás viendo que la iglesia es perseguida? Ha habido una persecución bajo Nerón. Ahora hay una persecución bajo la dominación. Y hay más persecuciones por venir. Así que Juan dice, te escribo esto que me fue revelado. Recuerda esto. Juan está en la isla de Patmos, en el exilio. No tiene idea de lo que va a pasar. No tiene idea de lo que le depara el futuro. No tiene idea de cómo va a morir. Y Cristo envía un ángel para decirle, quiero mostrarte algo. Y quiero que lo escribas. ¿Cómo sabe Juan que es una bendición para aquellos que están siendo perseguidos? Al escuchar esto, porque está en Patmos, debido a la persecución, y lo escuchó primero. Escúchalo. Así es como él sabe que es una bendición para aquellos que escuchan. Óyelo, porque cuando la iglesia es perseguida, necesita que le recuerde que la bondad de Dios, la soberanía de Dios, ella necesita que se le recuerde a quién sirve. Ella necesita que se le recuerde cómo fue redimida y por qué fue redimida cuando la persecución llega a la iglesia. La iglesia necesita que se le recuerde que somos los que estamos aquí por causa de uno que murió de muerte por persecución, pero resucitó al tercer día, que venció no solo la persecución, sino la muerte. Hay evidencia suficiente para demostrar que a los cristianos no se les será fácil vivir en estos tiempos. El diablo quiere intimidarnos y silenciarnos para mantener nuestra fe escondida. Pero, ¿cómo los incrédulos pueden ser salvos si no hay quien les predique? Debemos compartir el evangelio de manera fiel. La escritura dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Amados hermanos, nosotros ya hemos recibido un mandato.
hemos sido enviados a predicar el evangelio. Recuerden, Jesús dijo, ir y predicar el evangelio. Ya tenemos un mandato, así que debemos obedecer a la orden de nuestro Señor y comandante. Somos sus soldados, debemos pelear la buena batalla. Como la escritura dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.